Los humanos migramos porque en el desplazamiento anida nuestra esencia. Las palabras han sido siempre nuestro lugar de encuentro. Y este año también lo serán. Nos reuniremos con esos amigos que, aún estando lejos, son parte de esta misma historia. En la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura seremos nómadas que reunirán lenguajes, miradas, voces para narrar las historias que cada uno ha recolectado en su viaje personal. Octubre 2 al 11, obra invitada de la literatura universal, El Libro de la Selva. Participa ingresando a www.fiestadelibroylacultura.com. ¿Hacia dónde será nuestro próximo viraje? A mediados del siglo XX, el género policíaco en México tuvo una gran popularidad. Esto se debió a que entre los años 30 y los años 50, en nuestro país, se crearon diversas revistas apoyadas de un aparato editorial. Es decir, había editoriales que estaban publicando novelas policíacas y compilaciones de cuentos policíacos. Entonces, de ahí nació también como una suerte de impulso para que otros escritores decidieran crear revistas dedicadas exclusivamente a este género. En un inicio, estas revistas se dedican sobre todo a publicar obras que son, bueno, son traducciones, ¿no? Obras consagradas en otros países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y a partir de las traducciones que ellos hacen, pretenden divulgar el género en países, no solo en México, sino en países latinoamericanos. Y, de hecho, también algunas de estas revistas llegan a Estados Unidos para que las tengan los hablantes en español. La circulación de este tipo de revistas en el país, que aparte son a un bajo precio y de manera periódica, contribuye a generar más y nuevos lectores del género policíaco. Esto, sumado a las aportaciones que tiene el cine por esos años. Es decir, hay novelas y hay cuentos que para esos años ya se están adaptando en películas. Además, el radio, que cuenta con una tradición pues mucho más vieja, o bueno, más antigua, ya hacía adaptaciones también radiofónicas de cuentos y novelas del género, y no solo del policíaco, sino también de lo que conocemos como género de mystery, ¿no? Misterio. Entonces ya existía, podemos decir que para estos años ya existía unos antecedentes, ¿no?, sobre el género policíaco. Ya se oía hablar de autores. Agatha Christie era totalmente conocida, y bueno, así otros escritores de esta larga tradición. No me quiero detener mucho aquí. Entonces, desde los años 30 existían estas casas editoriales y existían las condiciones para crear revistas y generar nuevos lectores.
Dentro de este contexto, hubo una revista policíaca centrada únicamente en la divulgación del género policíaco, es decir, no metían textos de otros temas, salvo Misterio, que en ese entonces estaba completamente vinculado con el policial. En ese entonces hubo un grupo de escritores que estaban dedicados a leer, escribir, reflexionar sobre el género policíaco. A este grupo se le conoció en México como el grupo o el club de la calle Morgue, en homenaje a Edgar Allan Poe. Sus iniciadores fueron Rafael Bernal, Enrique Fegual y Antonio Elú, y después se adhirieron a él María Elvira Bermúdez y Juan Bustillo de Oro. Juan Bustillo Oro, junto a Antonio Elú, tuvieron, aparte, grandes aportaciones dentro del cine mexicano. Entonces conocían como todo este lenguaje cinematográfico y narrativo. Fue precisamente Elú el que fundó esta revista de la que vamos a hablar en esta ocasión. La revista se llama Selecciones Policíacas y de Misterio. Fue fundada en 1946 y se divulgó hasta 1961. A lo largo de este periodo hubo algunos cambios en la editorial, así como en el tiraje de la revista. Sin embargo, podemos ver que desde el 46 al 61, pues es un largo periodo de vida para una revista, sobre todo en estos años. Se trató, aparte, de una revista accesible hasta cierto punto, ¿no? Para la clase media, no era una revista cara. En ella se publicaron las traducciones al español de novelas cortas y cuentos de autores reconocidos. En este sentido, esta revista incursiona porque no solo está trayendo traducciones que a lo mejor ya se habían hecho en España, sino que además está proponiendo nuevas traducciones. Aparte, la revista, dirigida por Antonio Elú, quien fuera escritor y guionista y director de cine, como ya les había mencionado, fue considerada como la versión hispana de Larry Queen's Mystery Magazine. Esto nos habla también de la importancia que tenía la revista, ¿no? O sea, porque se le estaba equiparando como la versión en español de esta revista que todos conocemos dentro del género policíaco. Por lo mencionado anteriormente, queda claro que se trata de una revista en suma relevante para los estudios del género policíaco, pues permitió que decenas, si no cientos, de textos de otras lenguas se dieran a conocer no solo en México, sino también en Latinoamérica, pero sobre todo por ser un lugar privilegiado en nuestro país para escritores que apenas estaban incursionando en el género. Ahí publicaron algunos de sus primeros relatos los autores mencionados, como Rafael Bernal, que después sería muy famoso por su novela El complot mongol, María Elvira Bermúdez, el propio Elú y otros autores de habla española como Pepe Martínez de la Vega, Adalberto Elías González, Antonio Castro Leal, Raimundo Quirós Mendoza y Rubén Salazar Mayén. Por si esto fuera poco, la revista Selecciones Policíacas y de Misterio, a diferencia de sus contemporáneas, contó con un equipo editorial plenamente consciente de la labor que estaban haciendo, que era difundir los textos del género policíaco, pero también servir de semillero para nuevos escritores. No se limitó a la divulgación ni a la traducción de otros textos, ¿no? Que ya por sí mismo es importante, sino que además incluyó textos con pequeñas notas introductorias. Es decir, hasta aquí tenemos que la revista es muy importante, ¿por qué? Porque divulgó el género policíaco de una larga tradición en México y en general en habla hispana, ¿no? En países latinoamericanos. Dos, porque fue semillero para nuevos escritores en nuestro país, y para escritores de habla hispana que estaban avecindados en México, que eran exiliados. Y número tres, que es lo que estoy proponiendo en este momento, es que esta revista nos da una serie de pautas para generar nuevos lectores en ese entonces. Es decir, algunos de los textos que aparecen en los primeros números de la revista vienen acompañados de notas introductorias, esencialmente dedicadas para hablar sobre el texto que viene enseguida, así como para traer a colación parte de la tradición y para sentar las bases de lo que es un cuento policíaco. Estas pautas se concentran sobre todo en el autor, en el contexto de publicación de la revista, lo que yo llamo pauta temporal, y elaboran una reflexión teórica sobre las características que poseen un texto policíaco. Yo las divido en tres: pauta de lector, pauta temporal o referencial y pauta teórica. Sin embargo, estas
pautas, como van a ver en los ejemplos que voy a mencionar, están completamente vinculadas, ¿no? No hay una que pertenezca específicamente a una, pero sí puede tener más características de una que de otra. En la pauta del autor, las notas ponen especial atención a introducir de manera breve, pero enfática e incluso con un tono muy marcado de elogio al autor. ¿Quién es? Si tiene obra publicada previamente en el género, características concretas sobre su habilidad con la pluma, la calidad de su trabajo dentro de la tradición que existe del género, y si es notable alguna influencia de otro escritor o en su producción literaria. Y van incluso un poco más allá. Estas notas tienen la característica de que son muy coloquiales, ¿no? Son muy espontáneas, como muy de la prensa, ¿no? De la prensa de esos años. Entonces hablan también de la personalidad del autor, por lo que aparecen adjetivos que los propios editores pues adjudican a los autores de acuerdo al conocimiento que tienen de estos. Por ejemplo, esta sí me gustaría leerla, que es una nota dedicada a Enrique F. Wall, que es el segundo de los autores de habla española que aparece en la revista. Dice, Selecciones Policíacas y de Misterio tiene el honor de presentar a sus lectores. Más que por sus cuentos, a Enrique se le conoce por sus novelas, cuatro policíacas todas. Lleva ya publicadas en México, a saber, El crimen de la obsidiana, El caso de los Leventeris, Asesinato en la plaza y La muerte sabe de modas. Así, en ese orden cronológico, las tres últimas publicadas por la editorial Albatros en su colección Medianoche, y en esta misma colección está por aparecer la nueva novela de Wall. A instancias nuestras escribió este cuento y su gentileza, accediendo, corrió parejas con la calidad de su trabajo. Tiene algo de Poe en lo fantástico y aparentemente irreal, y algo de Poe en la precisión para resolver el problema expuesto. Esta última parte es ortodoxamente policíaca. La primera es, y aquí viene una de las palabras, ¿no?, que ellos inventan, Edgar Allan poéticamente fantástica, de imaginación pura, de imaginación torturada, como la del maestro. Y el todo es el bello cuento de un autor de habla española. Y ahí resaltan con mayúsculas, española, que hoy tenemos el gusto de ofrecer a ustedes. Ahí termina la nota. Como vemos, la nota habla de los antecedentes del policíaco de este autor, trae a colación a autores de la tradición, le adjudica ciertos adjetivos a la obra y al autor, y hace sobre todo un énfasis en la importancia de que sea un autor. Estas son las notas que a la vez que presentan al autor y al texto, proporcionan información sobre el momento en que se encuentra el género policíaco en México. Es decir, el autor ha adaptado algunas formas características del género policíaco a un contexto local. En México, por esos años, se da mucho que se crean personajes tipo detectivescos, pero que son de barrio, son expolicías, exmilitares o exrevolucionarios, ¿no? O sea, se está jugando un poco desde lo local. Se ha ironizado con algún personaje o solo reproduce los modelos conocidos hasta entonces. También aquí se puede considerar las reflexiones que se hacen en torno a las adaptaciones cinematográficas, pues en algunas ocasiones se menciona un texto recordando si se ha llevado a la pantalla grande o si ha sido una historia conocida en el país. Es decir, al traer a colación ese tipo de información, podemos deducir qué tanto se sabe realmente para esos años sobre el género. Conceptos del género policíaco. Fórmulas, estructura, incluso ejemplos de otros textos que tienen la misma estructura. Se habla también de estos esquemas conocidos, ¿no?, en el policíaco, como el enigma del cuarto cerrado o de la habitación cerrada. Entonces, ¿qué pretenden con estas notas? Llevar al lector un poco más allá de la lectura,
sino hacerlo reflexionar sobre los parámetros que debe seguir o los lineamientos que debe seguir un texto para formar parte de este género. Aquí, por ejemplo, en la nota que les voy a leer se reflexiona también sobre la concepción que se puede tener sobre el género en ese momento y que incluso a veces hoy todavía persiste, al decir que no es un género serio, ¿no? Que es un género para los que no saben escribir verdadera literatura. Ese tipo de prejuicios. Les leo la nota. Ah, perdón, les digo. La nota introductoria es al cuento El martillo de madera, de James Hilton, en versión en español de Adalberto Elías González, en la cual los editores aprovechan para hablar de la percepción que tienen algunos críticos ya en ese momento de la literatura policíaca. La nota dice, el creador de Mr. Chips, adiós Mr. Chips, ¿recuerdan ustedes? El autor de Horizontes Perdidos y de tantas otras obras maestras de la literatura inglesa, escribe también cuentos policíacos. ¿Qué les parece a los señores críticos de lo que ellos llaman literatura seria, ¿no? Entre comillas. Como si no fuera serio un género en el que, además de la imaginación, del dominio de todos los elementos dramáticos y de su concepción y del buen decir y escribir, tiene que intervenir la dificilísima facilidad de ser precisos, sin que se diga nada de más y sin que se diga nada de menos. Aquí está, pues, un cuento policíaco de uno de los maestros de la literatura inglesa, James Hilton. Y ahí cierra la nota. Esta nota la elegí para el caso de las dos pautas anteriores, ¿no? Porque está haciendo referencia también a estos prejuicios, ¿no? Que existen en ese momento y a las referencias de lo que se puede considerar o no literatura policíaca. En realidad, ejemplos de estos en la revista, hay varios, todos los que he revisado, ¿no? que han sido la mayoría, tienen algún aporte para el género policíaco, no solo para los lectores de ese entonces, que fue entre los años 40 y 50 su mayor popularidad, sino para los lectores y estudiosos como nosotros del género en 2020, ¿no? Bueno, las tres obras que voy a manejar son de Mario Mendoza. La primera obra se llama Lady Masacre. Lady Masacre cuenta la historia de un investigador privado que antes era periodista, pero terminó siendo despedido. Entonces se reencaminó por ser detective privado. Y él tiene una serie de problemas. Es bipolar y además es alcohólico. Entonces, Fran Molina monta un consultorio de detectives y se encarga de investigar un caso que está relacionado con el paramilitarismo. Entonces, la historia va de que este detective Fran Molina acepta un caso, este primer caso, y es, digamos, se trata de un congresista que se llama Ignacio Pombo, y pues su asesinato fue en extrañas circunstancias. Hay muchos vacíos en torno a este asesinato y este investigador que es contratado por la hermana de este candidato se va a encargar de ir hilando todas las pistas para dar con el asesino. La segunda novela se llama La melancolía de los todos y pues no es una novela del género policial, pero sí tiene varios matices y en el concepto que voy a manejar, que es el concepto de la anomia, me parece que tiene varios elementos que son muy representativos, entonces por eso la seleccioné. Esa novela cuenta la historia de Alfonso Rivas y León Soler. Entonces son unos amigos desde la infancia. Alfonso tiene una malformación que fue el producto de que su madre fue
medicada porque tenía esquizofrenia y pues esta medicación afectó directamente al sujeto y pues él tuvo malformaciones. León Soler, es el amigo que, digamos, de cierta manera es el que le da humanidad a Alfonso, porque antes de León Soler, él no había tenido un contacto humano con otro niño de su edad. Entonces, digamos que de cierta manera este personaje se encarga de salvarlo, pero ¿no? Él empieza a caer en una serie de comportamientos que lo hacen estar al abismo, al borde del abismo, y en un punto decide retomar el contacto con su viejo amigo. Y pues esta comunicación para retomar el contacto con su viejo amigo hace que León Soler siga las pistas para llegar con el paradero de Alfonso. Y la tercera obra, que es la más reciente de Mario Mendoza, que se llama Aquelarre, pues es como la continuidad de este detective de la novela inicial, que es Fran Molina, que es la continuación. En esta obra, digamos, ya hay más matices de cómo fue el crecimiento de Fran Molina, de por qué tiene esa actitud, de por qué tiene ese comportamiento, de por qué ve la vida de cierta manera, y vincula a tres personajes más, a dos personajes más, perdón, que son Lázaro, que es un sacerdote, que antes era médico, y Leticia, que es una mujer que descubre que tiene ciertos dones videntes. Mi ponencia tiene un nombre, que es el ambiente como reflejo de la estructuración de los personajes en estas tres obras. Y para poder, digamos, desarrollar este concepto de cómo el ambiente es un reflejo de los personajes, tomo el término de anomia. El término de anomia pues, es trabajado por varios filósofos y sociólogos, porque es un término que pues, en sí es propio de las ciencias sociales, de la sociología, pero como va a mimetizar este contexto social real con la literatura, me parece conveniente. Entonces, el término es descrito por Durkheim como la ausencia de normas, pero también es el reconocimiento de que los individuos saben que están ahí, solamente que deciden no seguirlas. Y digamos que la sociedad está para que tenga, digamos, un vínculo de unión entre individuos, pero también que regule. Entonces, si el individuo rechaza el seguimiento de las normas, pues simple y sencillamente vas a quedar excluido de la misma sociedad, porque no va a ser parte de este ente regulador que tiene pues, la sociedad. Entonces, en este sentido, tomo como referente al profesor Gustavo Ferrero, que desarrolla el concepto de anomia, pero no en relación solamente del contexto social, sino en relación de la literatura. Él tiene, digamos, que un trabajo arduo en tanto a la investigación del concepto de anomia en las novelas de crímenes en Latinoamérica, y pues me enfoqué en Colombia, y establece que nuestro género policial, el género negro, está muy relacionado con la impunidad, o sea que la anomia es una constante. En la novela de crímenes latinoamericana, colombiana, pues obviamente los elementos clásicos de la novela de negra europea o estadounidense no se mimetizan bien. O sea, en la novela clásica siempre va a haber el delito, va a haber la investigación y va a haber pues una reparación del delito, un restablecimiento del caos. Pero en la novela negra o de crímenes latinoamericana siempre va a haber una ausencia de sanción, o sea, va a estar la impunidad y va a generar mucha desesperanza en los participantes de este contexto. Entonces, en las novelas de Mario Mendoza, en las tres novelas se ve muy reflejado este elemento de la anomia, porque para empezar, todas sus novelas, estas no son una excepción, reflejan un contexto social de la ciudad de Bogotá, en donde siempre van a estar incluidas las partes marginales, incluso las partes en la jerarquía social que se pensaría que no hacen parte de la norma porque tienen, digamos, facilidades económicas, facilidades de vida latentes por los privilegios que tienen, están vinculadas directamente a la norma porque
obvian las normas o se valen de ella, de la ausencia de ellas para lucrarse o para ascender. O sea, en el caso de la primera novela, que es Lady Masacre, se puede ver este concepto de la norma muy reflejado, porque el congresista que es asesinado, a pesar de provenir de una clase social media alta que, digamos, lo abastece de las necesidades básicas, no tendría que faltar normas porque no es, o sea, no está siendo excluido de la sociedad, tiene todo el alcance para construir de manera, digamos, que correcta sus lucros, sus riquezas. Él decide que va a tomar la anomia que está latente en ese contexto y va a ascender con base en ella. Entonces decide que va a meterse en la maquinaria política y en los vínculos ilegales con los paramilitares y con los narcotraficantes para poder tener beneficios en su carrera política. Entonces, ese es un reflejo, digamos, propio de lo que ya como colombianos sabemos que siempre pasa. Digamos que ver esto reflejado en la novela es como tener una certeza de los accionares políticos, y de igual manera, digamos que se prolonga la desesperanza que uno tiene en torno a la democracia del país. En La melancolía de los feos, que como ya mencioné, no es una novela propiamente del género policial, el hecho de que Alfonso sea excluido de la sociedad porque no tiene una estética que la sociedad acepte es determinante para él, porque eso hace que él adopte comportamientos anímicos mientras puestos. O sea que él consensuadamente decide romper las normas para de una manera darle a la sociedad un mismo golpe. Entonces Alfonso se interna en el mundo sórdido, digamos que el ambiente en el que más lo rodea es la zona de tolerancia de Bogotá, y empieza también a estar vinculado en la deep web, siendo no solamente victimario, sino que transformando a todas las víctimas que pasan por él. O sea, él decide que va a empezar a perseguir personas que tienen la vida muy acomodada, que las va a acorralar, que las va a lastimar, y que de cierta manera eso les va a ayudar, porque los va a hacer tener un contacto con la zona baja de la que él hace parte al ser un excluido de la sociedad. Y en la tercera novela, que es la continuación del personaje de Fran Molina, hay aspectos muy relacionados con lo gótico. La novela es muy gótica, pero el ambiente que siempre está constante en la novela es un ambiente tan contaminado, tan degradado y tan violento para todo el entorno, que es apenas lógico que los individuos se tengan que adaptar a ese entorno para poder sobrevivir. O sea, de otra manera no lo van a hacer. Es un entorno simplemente violento y excluyente, que exige que ellos adopten las mismas posturas o posturas peores para, de cierta manera, pertenecer a ese contexto. Entonces, por lo menos Fran Molina está siguiendo la continuación de un asesino serial que está imitando a Jack el Destripador, pero él, digamos que en este recorrido va a ser víctima ciertamente de ese asesino, y al final de la obra él no va a recibir ningún tipo de reparación, él no alcanza a recibir la reparación del crimen que se va a cometer. El padre Lázaro va, digamos que siempre cargar con la culpa de no haber salvado a un amigo que momentos antes de suicidarse, digamos que le comenta ciertos problemas, pero como él no intuye que se va a suicidar, él lo deja pasar. Y digamos que la anomia no es propiamente que él le haya contado que se va a suicidar, la anomia actúa es en este personaje que se suicida, porque este personaje se siente como que no tiene de otra, o sea, se sienta acorralado en torno a los estándares y las expectativas que siente, que sencillamente no pertenece y va a salir de la sociedad porque no se siente un miembro de ella, no siente que deba continuar, entonces decide asesinarse. Y ese asesinato, de una u otra manera, repercute en el personaje que va a ser el padre Lázaro. Y en el caso de Leticia,
es se ve reflejado en todos los actuales del inicio, porque es una mujer negra que siempre se ha sentido excluida de la sociedad desde niña por ser diferente. Es una mujer que no le encuentra sentido a las estructuras sociales, que de la única manera que siente que se puede salir de estos estándares sociales y esta sociedad que no la representa es a través del arte, pero cuando está en el arte, en la carrera, siente que aún así pues es lo mismo, es más de lo mismo, que es como una representación pequeña de lo que es realmente la sociedad. La universidad no le provee de nada diferente, entonces va a empezar a hacer en conjunto con un grupo que es un poco anarquista, un poco diferente, que lleva el arte a expresiones bruscas e insólitas de hacer. Y en medio de esto ella va a terminar presa, porque pues digamos que ella, al pertenecer a este grupo social, sí va a recibir una sanción, y es más de lo mismo. O sea que en ella el terminar presa es como el accionar de que la justicia es solamente para los miembros de determinados grupos sociales y no para toda la jerarquía, solamente para ciertos grupos sociales.